Hola, mis niñas de cuarto, bienvenidas a la clase de sociales. Hoy vamos a hablar sobre las regiones naturales. Las regiones naturales son porciones de la superficie terrestre que posee unas características principales. Vamos a ver tres. Posee características físicas, ¿sí? Esas tienen que ver con el relieve, con la hidrografía, que es hidro, tiene que ver con agua. Entonces, como las secciones también que tienen como de agua y eso, el suelo y el clima. También tienen características biológicas. Esto se refiere a la diversidad en especies, en animales y en vegetales que habitan en los diferentes ecosistemas. Cada región tiene estas características y también tiene características humanas que pues, se refiere a la cultura y a la población. ¿Listo? Entonces vamos a ver en las próximas clases profundizar un poco sobre este tema para conocer también nuestro país. En el caso de Colombia existen seis regiones naturales. Está la región Caribe, está la región insular, está la región del Pacífico, está la región andina, está la región de la Orinoquía y está la región de la Amazonía. Vamos a ir al libro en la página 60. Aquí. Vamos a hacer esta actividad primero. Dice, las siguientes imágenes representan las regiones naturales que componen el territorio colombiano. Ahí están las seis. Encierra en un círculo rojo aquella en la que creas que te encuentras. En el transcurso de la unidad descubriremos la respuesta. Entonces, ¿cuál creen ustedes que nos encontramos? Esto es Colombia, o sea, es como un rompecabezas del mapa de Colombia. ¿En cuál parte creen ustedes que nos encontramos nosotros? Tarán, tarán, tarán. Nos dice encerrar. A ver, esta es la parte de abajo. Les voy a dar una pista. Y esta es la parte de arriba, el piquito. ¿Listo? Esta es una sección que está al lado del mapa, o sea, hace parte del mapa, pero como a un ladito. Y estas otras dos secciones son las que vienen estando en el centro. Entonces, ¿en dónde consideran ustedes que estamos nosotros? Vamos a, van a encerrarla y después vamos a mirar a ver cuál, si acertamos o no. Ahora vamos a mirar aquí estos puntos sobre las regiones. La región Caribe está rodeada por el mar que lleva su mismo nombre, por el mar Caribe. ¿Sí? La región insular está compuesta por islas que se ubican entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. En la región del Pacífico es llamada así por el océano que baña sus costas, el Océano Pacífico. La región andina se encuentra atravesada por la cordillera de los Andes, la cual se divide en tres nuevas cordilleras, la occidental, la central y la oriental. La región de la Orinoquía, con tierras llanas que son bañadas por ríos que desembocan en el río Orinoco. Y la región de la Amazonía está cubierta en su mayoría por vegetación selvática. O sea, ¿se acuerdan cuando hubo el incendio? Creo que fue este año, principio de año o finalizando el año pasado, en el Amazonas. Bueno, fue en esa sección. Pasemos a la siguiente página. Vamos a mirar este mapa para ubicar las diferentes regiones. Entonces, dice que la región Caribe, queda ubicada aquí donde está el Mar Caribe. Entonces, por acá viene estando la región Caribe, ¿sí? En la parte de arriba. ¿Bien? Aquí queda la región del Pacífico, ¿sí? Donde está el océano. Ahora, ay, me toca abajo. Espera, me toca hacerlo más pequeño. Listo, ahora sí. Entonces, aquí está la región del Caribe. Aquí está la región del Pacífico. Dice que la región insular queda en las islas entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. O sea que vienen estando en estos sectores aproximadamente, ¿sí?
que pasa es que no veo. No veo, por ejemplo, en dónde está el Orinoco. No. Guiémonos por los colores. ¿Listo? Acá está. La región verde clarita es la insular. Esta región verde. Entonces es acá. La región amarilla es la Caribe. ¿Sí? Aquí. La región rosadita es la Pacífica, que es aquí en esta sección. La región andina es la morada, que es todo este sector. La región de la Orinoquía es la celeste, este sector. Y la región de la Amazonía es aquí la parte de abajo, donde encontramos selvas. Ahora, ¿en dónde estamos nosotros? En la morada, o sea, en la región andina. Santander. Santander está por aquí, por este lado. Perdón. Ah. Santander está por aquí, por aquí en uno de esos lados. Vamos nosotros, o sea que representamos la región andina. ¿Sí? Y si vemos el dibujo de arriba, entonces estamos en. En esta. ¡Tarán! ¿Listo? Ahí es donde estamos nosotros. ¿Listo? Ahora, por favor, van a pasar la información que está en el tablero. Al cuaderno, ¿listo? Y a partir del, bueno, del quiz que teníamos supuestamente para hoy, pues a raíz de que no lo recordamos, no les recordé, de pronto ustedes no sé, estaban todavía confundidas cuando es, vamos a dejarlo para el lunes. El lunes vamos a tener el quiz, ¿listo? Así que la tarea va a ser estudiar para el quiz, ¿listo? Segundo periodo, desde el 27 de abril. ¿Ok? Desde el 27 de abril, echen un repaso a los temas en general. ¿Listo? O sea, los quizzes, estoy procurando que sean bien fáciles. Creo que hasta el momento se han dado cuenta. Así que no se preocupen, solamente echen un repasito. ¿Listo? Y listo, mis niñas. Entonces terminamos por hoy las clases sociales.